L'important procés d'ampliació del port de Barcelona busca assumir més tràfic marítim i no deixar-se avançar per altres ports, especialment pel de València, que per proximitat és el seu evident competidor. Mai abans un vaixell de mercaderies de les dimensions del que ara veureu havia atracat al port de Barcelona. Atracat al port de Barcelona l'immens Xing Hong Kong. El port de Barcelona està immers en una profunda ampliació que li farà doblar la seva superfície actual d'aquí al 2010. Medios de comunicación, como la televisión y grandes productoras cinematográficas, han intentado introducirnos en el mundo del trabajo portuario. Aún así, la realidad de los trabajadores en los puertos sigue siendo una gran desconocida. Lo que la sociedad percibe como un simple trabajo es para los estibadores un sentimiento y un motivo de lucha. El Port de Barcelona es la principal infraestructura de transporte y servicios de Cataluña, el segundo puerto español en tráfico de mercancías y el primero por su valor. Tiene cerca de 40 terminales especializadas para atender los diferentes tipos de tráfico que genera el mercado. El puerto cuenta con un sector urbano abierto a los ciudadanos, un sector comercial y un sector logístico. Es en este último donde encontramos miles de estibadores que trabajan cada día para hacer de este puerto un referente mundial. Ser estibador no es un trabajo, es una forma de vida. Ser estibador representa muchos valores. Ser solidario, tener un sentido colectivo, ser compañero. Son unos valores que hoy en día en la sociedad están un poco dejados. En cambio, en el puerto todavía son valores muy fuertes, el sentido de la unidad. ¿Cómo es para ti ser hombre, no? Ser persona, uno nace y ya es estibador. O sea, que es una manera de vivir. Ya nace, bueno, dices, no, ya empiezas a tener sentido, ya vienes a trabajar con, o ves trabajar con 16 años, 15, y ya vas mirando lo que quieres ser. Aquí hay personal que está asignado en las empresas, que son rocios de empresa, y luego hay otro personal, que es el, digamos que es un 80%, que está en el sistema de rotación. El sistema de rotación, como es un trabajo que no funciona como una factoría o una fábrica, aquí trabajamos con los barcos, con los buques. Entonces, dependiendo de las necesidades que haya y del cupo de trabajo que haya, pues hay un sistema de rotación que es por sorteo. Entonces, a las 7 de la mañana nos dirigimos a la sociedad de estiba y en la sociedad de estiba hay un sorteo. Por empresas, por secciones, nos asignan el trabajo diario. Entonces, miramos dónde estamos asignados. Hay una pantalla grande y hay unas pantallas de ordenador y miramos dónde vamos a trabajar. Los trabajadores trabajan a producción, donde hacen más producción, pues más beneficio para las empresas y para los trabajadores. No es duro lo que, claro, para una persona que viene del exterior, trabajar, encontrarte en una terminal de container con maquinaria que pesa, una Ricky pesa, por ejemplo, 40 o 50 toneladas, es una cosa que nos aprende de un día para otro. Son procesos que duran 6 meses, 7 meses. Después tienes que iniciarte en un grupo de trabajo. Todo eso requiere un aprendizaje. Entonces, no es duro, lo que es una cosa que la tienes que tomar con muchas ganas. Pero duro, duro no. Siempre ha habido una lucha en el puerto. Han sido trabajadores que por circunstancias siempre han estado en reivindicaciones. En la Primera República, en la Segunda, en Franco, los sindicatos un poco en la clandestinidad. Todo eso, a día de hoy, nos hace que miremos esa memoria histórica. Somos todos gente joven que podemos y sabemos transmitir bien cuál es el sentir nuestro, qué es lo que han luchado nuestros antecesores. Por eso no nos cuesta demasiado. Es muy fácil identificarse con la pena que hacemos, porque igual que nos ven en una reunión con un político de gran altura, nos ven en el trabajo haciendo la misma faena. No pasa con otros sindicatos. Cuando estamos en un proceso de negociaciones o en una huelga o estamos reclamando algún derecho, no difiere en el día a día, en el trabajo. Nos seguimos dando 100% y aún si cabe con más fuerza.